Te enseño a preparar esta pasta de ajo. Solo necesitas 3 cabezas de ajo bien peladitas y aceite de oliva. ¡Uf! ¡Sudé! Pelando todos estos ajos. Esta idea de pasta de ajo es muy buena para adobar tus carnes, para tus preparaciones. Queda lista solo para utilizar. Puede durar en la nevera hasta 3 meses desde que esté en un envase de vidrio y cuando la necesiten solo sacan una cucharadita y la agregan. Vamos a ver cómo se prepara. Necesitaremos aceite de oliva extra virgen. Los ajos, yo utilicé 3 cabezas de ajo. Las pelé bien y voy a agregarle sal y tomillo. Pero ustedes pueden utilizar los condimentos que más les guste, finas hierbas o lo que sea. Pueden utilizar un mixeador como este o licuadora o procesador. Vamos a aprender a hacerla. Listo, vamos a agregar los ajos en mi tacita de vidrio, la sal y el tomillo y le voy a agregar alrededor de media tacita de aceite de oliva. Y ahora sí voy a empezar a procesar, a mixtear estos ajos. Poco a poco hasta que quede una pasta bien cremosa. La voy a pasar a este envase de vidrio con tapa. Úsenla en todas sus preparaciones, compartan esta receta, no se queden con ella.